Y se esperan días de mucho calor, no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino el calor también llegará al norte patagónico. Pero comencemos con el norte argentino, allí mejora el tiempo lentamente de sur a norte. Todavía quedará en el extremo norte de Formosa y también en el norte de Misiones la probabilidad de algunos chaparrones, algunas tormentas aisladas, pero ya con tendencia a mejorar lentamente y máximas que rondarán los 33 a 34 grados. En el noroeste argentino el calor será mucho más intenso, allí con máximas que alcanzarán los 37 grados, 38 en Santiago del Estero, y por efecto de las elevadas temperaturas, no hay que descartar entonces la posibilidad de tormentas entre la tarde y la noche. En la región de Cuyo, aquí también comenzará a inestabilizarse a partir de la tarde el tiempo. Algunos chaparrones o tormentas aisladas y el mal tiempo se irá trasladando hacia el este. Condiciones muy similares a las que se registraron en el día de hoy. Por lo tanto, en el sur de Córdoba tendremos la probabilidad de tormentas, también en San Luis. El mal tiempo de Santa Fe y del sur de Entre Ríos irá mejorando lentamente. Y recuerden que entre el sur del litoral y el norte de Buenos Aires, en el horario de máxima temperatura, podemos tener tiempo inestable. En el resto de la zona, muy buenas condiciones meteorológicas. Los ojos están en la costa atlántica, allí con muy buenas condiciones meteorológicas, máximas de 26 grados. Y el calor intenso que comenzará a ingresar por el sudoeste de Buenos Aires y también en La Pampa. En el norte patagónico, la masa de aire calurosa llegará allí y se va a quedar por lo menos hasta el día domingo, con temperaturas que van a superar los 31 a 33 grados, con muy buenas condiciones meteorológicas. Mucho calor para el norte patagónico. Mientras tanto, para el sur, tiempo todavía ventoso, viento intenso del sector oeste, aumentos temporarios de nubosidad y la posibilidad de chaparrones en forma intermitente. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional.